que viene a hacer cédula debe ser con las manos limpias, porque después no llegan los documentos. ¿Oyeron? Va, a la base de las manos que usted viene a registrar. ¿Ves? ¿Sabe escribir? Para que no pierda el tiempo. Su hijo queda registrado en el corregimiento Nausimaki Cesar, Cesar Pueblo Bello, Colombia. El nombre Gunchungumu. Nacido el 21 de octubre de 2017. Lugar de nacimiento, Colombia, Cesar Pueblo Bello, Nausimaki. La madre se llama Torres Torres Alexandra Paola, el padre Ramos Álvarez Anselmo y el declarante Ramos Álvarez Anselmo. ¿Está de acuerdo? ¿Ya tiene cédula? Yo. Sí. Todavía. Todavía no. ¿Y ustedes ya tienen? Todavía no. Todavía no. Este sitio, aproximadamente unos 30 minutos, vine con mi esposa y mi hijo para registrar. Ay, ay, ay. Pues con el registro tiene la identidad de, como colombiano, y accede a los sistemas de salud y más adelante al sistema de, educativo, ¿no? ¿Anselmo? ¿Anselmo Ramos? Sí. Listo, mire. Está el registro, ¿bueno? Si se le pierde, se le extravía. ¿A quién quedan en la inspección, bueno? Yo tengo una cédula diferente, mira. Es de... Toma, toma la mano esa. Y mira, es de aquí, de la Embajada de Suiza. ¿Viste? Sí, aquí también... Sí, la cooperación es un apoyo más financiero, pero también técnico, en el sentido que queremos apoyar a la registraduría conjuntamente en reforzar las capacidades en equipos móviles que van al territorio para poder registrar a la población más alejada de los centros urbanos. Hola, Moisés. Tú te llamas Moisés. Le vamos a hacer una tarjeta primera vez a Moisés, ¿listo? Pasa sin las manitas. Me llama... ¿Tú sabes escribir tu nombre? ¿No? Bueno. No todos los recursos son nuestros. La registraduría pone también algunos recursos, que me parece muy importante, una contrapartida. Y el día de hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos acá en Nabusimake, en el corazón de la cultura arhuaca, y estamos intentando, con algunas dificultades también, y por eso que es un reto de esos equipos móviles, registrar a personas que viven muy lejos también de acá, del centro arhuaco. Entonces la importancia para nosotros es registrar a personas para que haya una puerta de entrada a los servicios básicos, los servicios públicos colombianos, para que puedan registrar a sus hijos en las escuelas, entrar en el sistema de salud, y la cooperación suiza apunta justamente en que todos los ciudadanos colombianos tengan los servicios básicos. Moisés Daniel Cotes Torres. Pase con, pasen allá con Lice para que les den un estuchito, ¿bueno? Listo, Moisés. Ahora más fácil aquí, claro. Aquí uno trae los pequeñitos y todo. Venimos acompañados. Porque siempre, por una parte, por, en la escuela le hace falta. Y también le puede servir para la edad que llega, para el punto que le llegue la edad de, para la cédulación. Eso es lo importante. Y como todo colombiano, la cédula para primero para identificarnos, ¿no? En segundo para acceder a los programas o proyectos, y en algunas ocasiones para, como ahora, ¿no? Registrar al hijo, porque sin eso no podemos registrar. Y eso es importante, estar registrado todo. Para la votación también.